Cuando un mercenario, la vista yo estoy empezando a jugar ese personaje, fíjate. Ahí ando queriendo jugar al buen Metane. Esperemos que ya por el momento no. ¡Ay! No me lo dejan regresar al buen Isco, que acaba de perder su primer stock contra Heavy, un gran Metanite de aquí. Heavy es de Wasabe. De Culiacán. De Culiacán. Ah, Heavy de Culiacán, yo. Metanite de Culiacán. Voy a tener que platicar de técnicas metaneceras con el carnalito, porque yo ando queriendo aprender a jugar Meta Knight contra Isco, que viene representando a Original Gaming Team desde Mazatlán, Sinaloa, con su poderoso Luigi. Y que pues parecía ser que Isco iba a llevarse el primer tristock de la noche, no lo consigue, porque Heavy aprovechó muy bien su oportunidad para poder confirmar su segundo stop. Veamos si se puede llevar la segunda, que está ya en un peligroso 110%, 107%, perdón. Y ya los números rojos persiguiéndolo hacia la parte superior del stage con el down y se lleva su primer punto, el buen Isco. Primer punto para Isco. Este es el pool 1. Pool 1 en el que ya jugó Alessat, llevándose la victoria. Roach, para los que están off stream y no sepan cómo van sus jugadores. Firewind pierde 1-2 contra Eddie Roach. Y este es el combate de Isco y Heavy. Segundo match entre Isco y Heavy. Match entre Isco y Heavy. Vamos a ver cómo se desarrolla este match. Primer punto para Isco en este mejor de 3. ¿Será que Heavy ya se acostumbró al modo de juego de el buen Isco y podrá llevarse su primer punto en este pool 1? Pues ambos jugadores están jugando muy bien. Juego medio de Heavy un poco no tan tranquilo. No lo ha dejado, no lo deja. Muy bien por parte de Heavy. No lo está dejando regresar al escenario, aprovechando muy muy bien esos saltitos extras que tiene el buen Meta Knight. Ese chicardeo que pues es parte vital de un jugador de Meta Knight. Se los diré yo que pues estoy ahí queriendo aprender a jugar Meta Knight muy bien. Leyendo el rol perfectamente, se lleva la primera stock de Heavy Isco. Leyendo los roles, es importantísimo también buscar ese tipo de oportunidades, que son las que te dan la ventaja en el juego, que son las que aprovechas los errores del rival, las lecturas más bien del rival, porque ese tipo de jugada es cuestión de suerte. O sea, es cuestión de preguntarse qué es lo que va a hacer mi rival. ¿Podré aprovecharme para hacer un poco más de daño o para confirmarles todo a mi favor? Bunker muy bien colocado, leyendo el salto de Isco, se lleva la primera stock Heavy. Segunda stock para ambos jugadores, aunque ya Heavy me lo tienen en un peligroso 94%. Y está jugándose un jueguito neutral muy muy bueno. No está dejando que Isco regrese a la plataforma. De nueva cuenta buscándolo a base de esos nerfs y esos backers. Y le funcionaron al fin de cuentas.
el error que está teniendo Víctor en esta ocasión. Hermoso backer colocado en el centro del mapa. Última stop para ambos jugadores. El porcentaje es muy equitativo para ambos. De nueva cuenta, o sea, el esgardeo está haciendo que Isco no pueda regresar al escenario. Está haciendo mucha presión el buen Heavy por... con su Meta Knight afuera del escenario. El Edge Guard 2 es parte primordial de Meta Knight. El Edge Guard 2 es algo que le está funcionando contra Isco. Y es el que puede provocar que se lleve su primer punto. Buscaba el roll, buscaba el error de Heavy. Isco con ese Up Smash no lo consigue. Lo que consigue es que Heavy haga un poco de daño a su favor y no lo esté dejando regresar al escenario. Pero no, el Edge Guardi no está funcionando en esta ocasión. Me lo suben hasta 109% y lo persigue hasta el fin del mundo. Y se lleva su segundo punto y la victoria. El buen Isco. Isco se lleva el...